como un año que empezamos a trabajar. Más que nada hacemos lo que son accesorios, collares, aretes, pues dijes en general. Todos son moldeados y pintados a mano. Empezamos haciéndolo como un juego nada más, o sea, como mira, tenemos algo para moldearlo, y ya de ahí empezamos como a producir. Y lo que intentamos hacer es como más que nada tratar de hacer conciencia a la gente de que en México también puede haber como algo bien chido que realmente no se cree que es como hecho a mano, porque mucha gente sí nos pregunta que es de plástico o cosas. Pues nos han ido como llegando a la mente mezclas de varios.